Muy buenas, familia deportista. Me he reunido aquí hoy con Jesús López. Su canal es Picker Trainer, seguro que muchos lo conocéis. Y si no lo conocéis, lo tenéis arriba a la derecha. Y os vamos a dar unas cuantas claves para que seáis felices. ¿Se las damos? Vamos a ver si las. Venga, vamos a ello. Bueno, Miguel, lo primero que tendríamos que tener claro es qué es la felicidad, realmente dónde se encuentra la felicidad, ¿no? Ya que mucha gente piensa que la felicidad se encuentra con las cosas materiales o en personas y eso realmente no es así. Al final, la felicidad es más una decisión que tomamos, es algo que conseguimos como un hábito y no se tiene que buscar en cosas materiales. Realmente, si no tenemos la felicidad cuando no tenemos esas cosas materiales, menos la vamos a tener cuando tengamos esas cosas materiales. Así que vamos a dar algunos consejos. ¿Cuál es tu punto de vista, por ejemplo, sobre la felicidad en sí? ¿Cuál crees tú que es el estado con el que podemos encontrarla? ¿De qué forma podemos encontrarla? Para mí la felicidad al final consiste en tener un objetivo, una misión, un sueño y estar alineados con ello e ir siempre, siempre hacia eso. Entonces cada decisión que tomemos, cada acción que llevemos a cabo, tiene que ir acorde a ese objetivo que tenemos. Si el objetivo es ayudar a las personas, pues no podemos hacer nada en nuestra vida que vaya en contra de eso, porque eso nos hará infelices. Y obviamente, como muy bien dices, no está en lo material, en ninguna persona, está dentro de nosotros. Y cada día podemos decidir si ser felices o no, aunque nuestras situaciones, las situaciones que nos rodeen, no sean las supuestamente idóneas, porque se ha visto en muchos estudios, de hecho, que hay personas en África, en los sitios más pobres de allí, que son felices cuando tienen algo para comer. Y nosotros realmente vemos la felicidad como no tener algo para comer o sobrevivir, sino en un móvil de última generación, en cosas. Exacto, en cosas materiales. Eso ¿A es. quién se le habrá ocurrido esa idea de que necesitamos tener cosas materiales, cosas que no tenemos para ser felices? O sea, es increíble. Al final esto es un hábito, es tomar una decisión ante la vida en tu día a día y se convierte en un hábito. Al principio quizá cuesta un poquito más, en la gente que es menos optimista cuesta un poquito más porque lleva arrastrando ya unos vínculos, unas creencias y demás, y cuesta pues ir cogiendo una visión diferente en el día a día. Pero vamos, todo es trabajarlo, al igual que en el gimnasio trabajamos para tener más músculos o estar en mejor forma física, más resistencia, más velocidad, pues esto también hay que entrenarlo. Así que vamos a empezar con algunos consejos. Me gustaría empezar dando un consejo con el que yo, la verdad, siempre que lo aplico, comienzo el día muy bien y es un momento importantísimo en el día a día para ser feliz el resto de horas. Es algo tan simple y tan sencillo como, en cuanto me levanto, tomarme un café que me gusta y salir a caminar. Salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza y eso ya me ayuda muchísimo porque el hecho de que nos está dando el sol, la vitamina D también contribuye a un mejor estado de ánimo, la respiración, el estar en movimiento hace que fluya mejor la sangre y eso ya nos va a influir de manera muy positiva para el resto de horas del día. Además que no solamente eso, sino que empezar el día realizando algo que te gusta a ti, no algo que debas hacer como obligación que no te apetezca tanto, sino algo que realmente te apetece hacer, es una forma de empezar mucho más feliz el día. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo también todas las mañanas tengo que salir a caminar porque es que si no se me hace muy pesada toda la mañana. Exacto, al final es como que lo pide el cuerpo. A mí me arrastra a salir. El movimiento es la clave. Vamos a dar otro consejo, Miguel. Pues cuidar los pensamientos. Hay que cuidar mucho los pensamientos que tenemos porque esos pensamientos llevan a unos sentimientos que llevan a unas acciones y esas acciones dan unos resultados. Entonces, Exacto. unos pensamientos positivos acabarán teniendo unos resultados positivos y unos pensamientos negativos, resultados negativos. Una buena manera que yo empecé a los 18 años a hacer esto es meditar. Hay muchas formas de meditar, tampoco hay que ser aquí un monje Shaolin para hacer una buena meditación. No hace falta irse a un monasterio. No hace falta. Puede ser en casa, en el parque, en cualquier sitio y es centrarse en el aquí y el ahora, porque muchas veces vivimos en el pasado O el futuro. o en el futuro con las preocupaciones, que una preocupación es, como bien dice la palabra, ocuparse antes de tiempo, preocupación. Hay que ocuparse de las cosas cuando llegan, no estar preocupados porque eso es un desgaste tremendo. Y tampoco vivir en el pasado, no tener esa nostalgia de momentos mejores en el pasado, porque hay que centrarse en el aquí y el ahora, es la manera de ser felices. De hecho, el presente se llama presente porque es un regalo y tenemos que verlo así. Y a mí me gusta mucho todas las mañanas visualizar mis pensamientos.
los visualizo como nubes y los pensamientos positivos me los traigo hacia mí y los negativos los dejo ir. De tal manera que así voy educando a mi cerebro, que es como si fuera un músculo más, a tener solo pensamientos positivos, porque el 99% de los pensamientos que tiene la gente o son negativos o son innecesarios, que realmente son cosas que han ocurrido en el pasado, que pensamos que van a ocurrir y nunca ocurren, y eso crea un desgaste emocional. Sí, nos crea una atmósfera negativa en el día a día, el haber estado pensando en cosas negativas del pasado, y al final tenemos un día pues bastante malo, ¿no? Por estar pensando en cosas que nos han ocurrido. Sí. O pensamientos que creemos que van a suceder, nos montamos nuestras películas, cosas que no son reales, pero las traemos al presente, por así decirlo, y nos hace estar bastante mal, ¿no? Eso es. Cuidar los pensamientos, por favor, porque al final, como digo, esos pensamientos van a determinar la calidad de vida que tengamos, lo felices que seamos. También una cosa que, por ejemplo, yo he hecho esta mañana, algo tan simple como pagar el alquiler. Hay mucha gente que lanza frases como, joder, qué faena, qué fastidio que me toca soltar esta cantidad de dinero para pagar el alquiler, espérate que aún vienen las facturas. Eso realmente te está poniendo en un estado negativo. Seguro que vas a estar menos receptivo a cualquier comentario positivo, a cualquier situación que te ocurra en el día, por el simple hecho de haber estado lanzándote esas palabras, esos pensamientos en tu cerebro. Si cambiáramos esa frase en negativo por algo en positivo, esto también es un ejercicio. Al principio, cuando no tenemos este hábito de pensar siempre en positivo, lo importante es siempre que nos venga una frase negativa y nos demos cuenta de, vale, esto que estoy diciendo es negativo, pasarlo a positivo. Esto es una manera también de educar al cerebro para que luego siempre pensemos en positivo. Si, por ejemplo, cambiamos lo de qué fastidio, qué faena, que tengo que pagar ahora esta cantidad de dinero para el alquiler, y pensamos, oye, qué suerte que tengo de poder seguir pagándome el alquiler en esta casa, vivir en este sitio, tener un techo y no preocuparme porque a día de hoy sigo pagándolo. Tengo una suerte inmensa. Hay tanta gente que le gustaría vivir aquí, hay tanta gente que le gustaría independizarse, vivir en esta ciudad, hacer este estilo de vida. O sea, tenemos que verlo siempre como algo positivo. De esa manera es en la que vamos a ir escalando y atraer más cosas positivas a nuestra vida. Y seguro que el día a día lo vas a llevar muchísimo mejor si realmente estas palabras no sirven con solo decirlas, te las tienes que creer, tienes que sentirlo y decir, la verdad es que soy un afortunado por poder seguir pagándome un alquiler yo solo en este sitio. Así que eso también es un ejercicio buenísimo para reforzar el cerebro en positivo. Y eso va muy acorde también con el ser agradecidos en la vida, agradecer todo lo que tengamos, porque es una fortuna tener comida, tener casa, poder realizar actividades que nos gustan, poder dar un paseo por la naturaleza, es algo por lo que debemos estar muy agradecidos, y cada uno debe agradecérselo a la vida, a Dios, a quien quiera. O sea, cada persona tendrá algo a lo que agradecer, todo lo que tenemos, y hay que hacerlo, hay que ser agradecidos, porque eso nos pone también en una situación de que van a llegar cosas buenas siempre. El ser agradecido es, hoy me va a ocurrir algo maravilloso, porque lo percibes así, una vez que eres agradecido en la vida. Y hay que agradecer todo, y a nuestra familia, a nuestros amigos que estén ahí, porque no todas las personas tienen todo eso, ni una casa, comida, poder pasear. Hay personas que realmente viven pues otras situaciones completamente diferentes a las que vivimos nosotros, y son felices aún así, y no podemos estar quejándonos y no ser felices con la cantidad de cosas que no tienen por qué ser materiales que tenemos. Y algo que a mí me gusta mucho decir también es a las personas si tienen gafas de abeja o gafas de mosca. ¿Tú qué gafas llevas puestas? Yo siempre las de abeja, solo veo miel, soy un goloso. Podemos elegir en la vida tener gafas de abeja o gafas de mosca. En la vida habrá cosas buenas, cosas malas, habrá flores y habrá mierda. Si llevamos gafas de mosca, únicamente vamos a ver la mierda allá por donde vayamos. Y seguro que te viene a la mente gente que tiene una vida para ti muy muy buena y únicamente ve lo malo, únicamente ve mierda, y esas personas yo digo que son como vampiras energéticas que te chupan toda la energía, y es porque llevan gafas de mosca toda la vida. En cambio, si llevásemos gafas de abeja, veríamos flores allá por donde vayamos, y aunque haya situaciones en nuestra vida que no sean ideales, no sean idóneas, nosotros nos centraremos en lo bueno, veremos las flores y estaremos agradecidos por eso, y llevaremos mucha más felicidad en nuestra mente. Exacto, al final es poner el foco, o te enfocas en lo negativo y entonces se va expandiendo cada vez más lo negativo en esa circunstancia, en tu día a día, en tu vida en general,
porque siempre estás pensando en lo negativo y no estás acostumbrado a ver lo positivo, o haces todo lo contrario, piensas en positivo, pones el foco en todas las cosas buenas y por costumbre, ya simplemente por inercia, siempre van a venir a tu mente pensamientos positivos, que el estar con una mente mucho más positiva y feliz lo que hace es atraer cosas más positivas y felices. No puedes atraer cosas positivas y buenas para ti si tienes el foco en lo negativo, porque no das a tu cerebro la oportunidad de seguir creando pensamientos, ideas, no van a ocurrir esas circunstancias para que sucedan cosas positivas, porque tu cerebro está pensando en lo negativo. ¿Y qué puede ser peor? ¿Y qué puede ser todavía peor? ¿Y qué me va a pasar si esto? Siempre estás pensando en lo negativo y es imposible al final conseguir cosas que queremos si no dejamos a nuestro cerebro trabajar en esas ideas. Así que por lo tanto hay que ser optimistas, hay que ser positivos y sobre todo felices en el proceso. Y como otro consejillo, ayudar, ¿verdad? Ayudar, súper importante. Ayudar es algo fundamental, es increíble, porque si no ayudamos a los demás, con pequeñas cosas en nuestro día a día, en casa, en familiares, por ejemplo, luego en lo que es nuestro ámbito profesional, en nuestro trabajo, no vamos a tener esa virtud, por así decirlo, esa actitud de querer ayudar también a nuestros clientes o a quienes ofrezcamos servicios, ya sea en una cafetería poniendo un café, o sea con tus clientes, o en tu caso con los asesoramientos, o en el mío. No podemos ofrecerles lo mejor si no tenemos ese hábito de estar siempre en el día a día ayudando de alguna forma. Esto también te hace vivir de una forma mucho más feliz, ¿verdad? Totalmente. Ayudar a mí es lo que me da la vida también. El hecho de recibir mensajes de cariño, de apoyo, personas que te dicen, jo, me has ayudado un montón de esta manera, de otra, es algo maravilloso. Y aparte, ya no solo a personas que no hayamos visto, como es en nuestro caso, que incluso ayudamos de esta manera, sino a personas cercanas. ¿Qué puedes hacer hoy por algún amigo, algún familiar? Si puedes ayudarle, hazlo, porque él estará más feliz, tú estarás más feliz y algo es recíproco. Si damos en la vida, al final recibimos. Es una parábola que funciona así, al final es como ley. Un boomerang, es como exacto. Tú lo tiras y vuelves, al final cuanto más das, más recibes y más feliz eres, así que estos son los consejos que podemos dar. Son los consejos y basado también en nuestra experiencia, por así decirlo, no solamente en esto, ya está más que demostrado, muchísima gente habla de esto, pero es que además nosotros lo hemos experimentado. Yo he notado un cambio en mi vida brutal, increíble, simplemente por el hecho de intentar tener una actitud en la vida más feliz, el regalar más a la gente, el ofrecer más de mí, y es increíble la velocidad a la que está escalando todo, y como íbamos hablando ayer, es increíble, sobre todo dar las gracias, también es que es súper importante, como hemos dicho antes, yo doy las gracias por lo que tengo, por lo que todo lo que he conseguido a día de hoy, también doy las gracias por lo que sé que voy a conseguir, y es que hasta doy las gracias por las cosas que me van a llegar, sí. Pero que todavía no sé lo que son, pero es que es increíble porque cuando vives en este círculo tan, tan positivo, al final solo ves cosas buenas, de verdad. Es la espiral de la abundancia, una vez que entras y das, agradeces, al final siempre estás recibiendo. Así que también gracias a vosotros y vosotras por vernos y permitiros ayudaros, porque eso también nos hace muy felices. Os dejo el canal de Jesús, se llama Picker Trainer el canal, lo tenéis arriba a la derecha y abajo en la descripción, tiene contenido sobre mentalidad, entrenamiento, alimentación, os va a gustar muchísimo, así que ahí tenéis todo el contenido. ¿Algunas palabras para despedirte? Pues nada más, nosotros vamos a seguir por aquí disfrutando de un paseo, de buenas conversaciones y poco más. Estén muy atentos a próximos vídeos. Eso es, os mandamos un fuerte abrazo, ya sabéis que merecéis ser vuestra mejor versión. Y como siempre, nos vemos entrenando.